Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Pueblo del Señor, Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí desde la ciudad de Bucaramanga, Colombia, les saluda a su pastor, hermano y amigo, Pedro Pablo Amaya, hoy trayéndoles un especial. Lo que ustedes van a ver a continuación no es una biografía, porque la biografía tiene que, en primer lugar, tiene que ser autorizada por la persona por la cual se va a hacer la biografía, o por su familia. Esto es una información, mis hermanos, motivado a dos cosas. En primer lugar, en YouTube tengo alrededor de unos 127 mil seguidores. En estos días, mis hermanos, he estado mirando las estadísticas por edades, cuáles son las personas que más siguen este canal. Estaba convencido que estaba en el rango de los 50, 60 y 70 años. Pero, oh sorpresa, mis hermanos, me encuentro que las personas que mayormente visitan este canal están entre 20 y 35 años, glorificado sea Cristo Jesús. También, mis hermanos, eso me hizo, como se dice, prender un bombillito, gloria a Cristo Jesús. Mucha gente me pregunta y me dice: hermano Pedro, usted que tuvo la oportunidad de trabajar con el hermano Gigi Ávila durante un mes, que en el año, en el mes de junio de 1983, él estuvo aquí en mi ciudad de Bucaramanga, estuvo durante una campaña casi, mi hermano, de 20 días en el estadio Alfonso López, que fue una grande bendición, y yo le he testificado de el tiempo que estuve con el siervo del Señor. Todos los días iba a la casa donde él y la gente de Puerto Rico y del ministerio aquí en Colombia estaban ahí reunidos orando y en ayuno, glorificado sea el nombre del Señor. Yo fui a cumplir una actividad, mis hermanos, más que todo era de tesorería, pero mis hermanos, pero estuve ahí colaborando al máximo, y para mí eso fue una grande y poderosa bendición. Esto me hizo pensar, mis hermanos, también porque hace unos meses un joven de una denominación, creo que el Movimiento Misionero Mundial, me escribió y me dijo: hermano Pedro, yo quisiera que usted me compartiera las experiencias que usted tuvo con el hermano Gigi Ávila, cómo él era. Bueno, nos hablamos, glorificado sea Cristo Jesús, le dije cómo lo conocí, cómo era, si era muy alto, bueno, para contar detalles que él quería conocer, glorificado sea Cristo Jesús. Entonces, hay personas que permanentemente me llaman y tratan de que yo les dé algún tipo de información. El miércoles pasado, 11 de septiembre, se estaba conmemorando los 94 años de vida. Si estuviera con vida nuestro hermano Gigi Ávila, estaría cumpliendo 94 años. Él nació un 25 de abril del año 1925, glorificado sea Cristo Jesús. Y para muchos que no saben, él partió con el Señor un 28 de junio del año 2013. Entonces, mis hermanos, vino a mi mente, y basado en esas inquietudes y en esas preguntas, que hay gente que no conoce, o no ha conocido, o no sabe cuál fue el entorno familiar del hermano Gigi Ávila, quiénes fueron sus padres, qué hacían ellos, gloria al nombre del Señor, lo mismo, cómo se llamaba su esposa, gloria al nombre del Señor, sus hijos. Hay que hacer claridad, él tuvo pues tres hijas, él no tuvo ningún varón, gloria al nombre del Señor, y su nieto. Bueno, entonces, mis hermanos, el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes esta información, utilizando un software que tengo, y yo creo que va a ser de una grande y poderosa bendición. Bueno, mis hermanos, vamos a lo que vinimos, es a que ustedes conozcan más a fondo lo que era este varón de Dios. Aleluya. Bueno, aquí, mis hermanos, en primer lugar tenemos al papá de mi hermano Gigi Ávila. Él se llamaba Pablo Ávila. No conocía nada de Dios. Sobre todo el hermano Pablo era algo como ateo. La hermana Herminia, que ya les voy a comentar como detalle, gloria al hombre del Señor, era un poquito, pertenecía a la religión popular, gloria al hombre del Señor.
Inclusive se habla, por personas que conocieron esa familia, que el hermano Pablo Ávila, cuando él lo conocía al Señor, él practicó la hechicería. Bueno, tanto el hermano Pablo como la hermana Herminia Portolatín, ellos eran profesores. Ellos fueron profesores y el anhelo de ellos era que su hijo fuera médico. ¿Cómo conoció el hermano Pablo, cómo conoció al Señor? Esto es por información, por comentarios, por palabras que escuché del hermano G. Ávila. El hermano Pablo, él ya conoció al Señor ya siendo ya anciano, ya una persona de edad. Y él conoció al Señor motivado por una enfermedad, creo que tenía problemas del corazón o de tensión, algo así. En una de esas recaídas que él tuvo, el hermano Gigi le habló, porque ella le había hablado. El hermano Pablo aceptó al Señor y glorificado sea Cristo Jesús. Y hasta ahí todo bien. Pero el hermano Pablo, aunque él era un hombre ya de edad, pero él era un bebé espiritual. Entonces, ¿qué sucedió? Él al poco tiempo vino en él un desánimo. Y estando en ese desánimo, mis hermanos, volvió y se enfermó nuevamente. Yo lo escuché por el hermano Gille, que él estaba en una campaña ahí en Puerto Rico, cuando la mamá, la hermana Herminia, le avisó que el papá, o sea el hermano Pablo, se encontraba en la UCI, unidad de cuidados intensivos, allá en un hospital, en una clínica allá en Camuy. Estaba, como se dice, en las últimas. El hermano Gille terminó el culto de esa campaña que estaba y corrió al hospital. Bueno, oró por el papá, le habló y le dijo: papá, esto se debe a que usted tiene que andar bien en las cosas del Señor. Bueno, tal, 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 tal. El asunto fue que el hermano Pablo aceptó que se había descuidado un poquito, y el Señor milagrosamente lo sanó. Estando en la UCI, unidad de cuidados intensivos, esa misma noche, el hermano Pablo, que tuvieron que llevarlo en ambulancia, casi en camilla, y salió ese día caminando. De ahí en adelante, mi hermano, dice mucha gente que fueron que conocieron esta familia, que el hermano Pablo en muchas ocasiones acompañaba en Puerto Rico a nuestro hermano Gibe a las campañas. Gloria al nombre del Señor. Y a los pocos años, mis hermanos, el Señor se llevó al hermano Pablo. Glorificado sea Cristo Jesús. Esa es la referencia para los que me han preguntado, porque mira, ahí hay una foto, él está colocando una foto para los que no saben cómo era el papá. Aquí le estoy presentando al papá del hermano Pablo Ávila. Glorificado sea el nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a presentar a la madre del hermano Gigi Ávila. Aquí está la hermana Herminia Portolatín. Es increíble, mis hermanos, que esta era una anciana, era bastante religiosa ella también, pero también, como el hermano Pablo, eran algo incrédulos, algo dados a la brujería. Bueno, todas las cosas, mis hermanos, la hermana sí aceptó al Señor, viéndolo la forma como el Señor había sanado al hermano Gigi Ávila. Aunque inicialmente hubo oposición de parte de ellos, pero la hermana fue amplia, gloria al nombre del Señor. Y algo que es importante que ustedes no saben, que no conocen, la hermana Herminia Portolatín, mira, aquí la tienen en esa foto también. Ella, mis hermanos, entró a formar parte del grupo, el escuadrón de oración del hermano Gigi Ávila, del grupo de intercesores. Algo para que no los que no conocen, la hermana Herminia era una mujer, obviamente ella después quedó viuda, y bueno, gloria a Cristo Jesús, era una hermana que oraba aproximadamente en el día 10 horas. ¡Ja! Gloria al nombre del Señor, tremendo, mi hermano, lo que esa mujer oraba. Gloria al nombre del Señor. Y algo que el hermano Gille comentaba era que él, antes de salir a las campañas, la primera intercesora que él tenía y a la cual él confiaba era en ella. Él antes de las campañas le avisaba a la hermana cuál era el cronograma de las campañas que tenía, mi hermano, que lo invitaban mucho. Normalmente
ella, mi hermana, en promedio, antes de que el hermano Gille saliera de una campaña, ella, mi hermana, mis hermanos, ayunaba durante 6 días, 6 o 5 días. El ayuno de ella era de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, en el nombre del Señor. Y en algunos videos, mis hermanos, gloria al nombre del Señor, creo que el video de El Rato o del Anticristo, no me acuerdo exactamente, en esos videos el hermano Gille muestra a la mamá, ella estaba sentada en una banca ahí escuchando lo que el hermano Gille predicaba. Ahí tienen la fotico, ahí la pueden ver, glorificado sea el nombre del Señor, lo que era esta poderosa mujer del Señor, gloria al nombre del Señor. Aquí tenemos, mis hermanos, este es el día que nuestro hermano Gille se casó. Aquí está con nuestra hermana Carmen Delia, más conocida como la hermana Yeya. Ellos se casaron alrededor del año 1950, glorificado sea Cristo Jesús. El hermano Gille ya era una persona que trabajaba, que ejercía su profesión. Acordémonos que el hermano Gille fue profesor en una universidad, al mismo tiempo fue un gran deportista, fue lanzador de béisbol en el grado AAA, al mismo tiempo fue Mister Puerto Rico en el año 1952 en la categoría de su peso. Bueno, ellos se casaron en el año 1950. Algo que quiero comentar de la hermana, mira, aquí está la hermana Carmen Delia, lo que es ella hoy, por decirlo así. Algo que a mí siempre me hizo esa pregunta, la hermana Carmen Delia, ella predica la palabra del Señor, mis hermanos, aunque ella no nunca fue investida ni como evangelista, ni como pastora, ni como nada, mis hermanos, ella predica, mis hermanos, tremendo como predica esta mujer. Y la verdad, mi hermano, es un mensaje muy importante, muy poderoso, glorificado. Tiene una voz terrible, terrible. Aquí la vamos a ver, mire, mi hermano, la misión que la llevó, y la hermana compartió la palabra, y, bueno, terrible, mi hermano. Ahora, mi hermano, vamos a entrar, gloria al nombre del Señor, al tema de sus hijas. Muchos dicen que el hermano Gille Ávila, o sea, ¿quiénes fueron? Fueron la mayor, creo que fue la hermana Noemí, después fue la hermana Ilia y el último fue la hermana Doris, lo del hombre del Señor. Aquí en esta foto, mi hermana, la hermana Noemí, la que está en el centro, la que está a la izquierda mía, pero es de bendición. Mire, volvemos aquí. Al extremo derecho está nuestra hermana Ilia, el centro está nuestra hermana Oris, que es la menor, y la mayor, la hermana Noemí, glorificado sea Cristo Jesús. Vamos cronológicamente, por la edad, vamos a compartir. La hermana Noemí, que es la que está en esta foto, está a la izquierda. Ella fue una gran mujer de Dios, fue una gran predicadora, era una evangelista y era pastora también, tenía un ministerio, mi hermano, y tenía un vozarrón como la hermana Yeya. Ella le llevó la vozarrón, obviamente la voz del hermano Yeya, que eso ni no tiene punto de comparación. Ella, mis hermanos, ella en los últimos, porque ella partió con el Señor, en el año 2009 o al 2010, no me acuerdo exactamente, pero fue más o menos en ese periodo. Ella era pastora en Venezuela y en un accidente automovilístico ella partió con el Señor. Fue duro para el hermano Gille, fue duro, lo era el nombre del Señor, y siendo un hombre que le sirvió al Señor de tanto corazón, mi hermano, que su hija mayor hubiera partido de esa forma. Aquí al extremo tenemos a la hermana Ilia. La hermana Ilia, mis hermanos, ella se casó muy joven,
y se casó y se fue a vivir con su esposo a los Estados Unidos. Pero el esposo, mi hermano, era un hombre que no era como muy constante en las cosas de Dios, y se descuidó en oración y se le metieron los demonios de celos, y cada rato vivía saludando a la hermana Ilia y la golpeaba. Y el hermano Gigi se enteró, entonces el hermano Gigi dije que orar, y bueno, después la hija le llamó y le dijo: no, ya todo se solucionó, todo se arregló, glorificado sea el nombre del Señor. Inclusive, perdón, el hermano Gigi siempre cuando tenía que viajar, por ejemplo, a Sudamérica, o tenía que viajar a alguna parte de Estados Unidos, los aviones, pues él salía de Puerto Rico y tenían que hacer escala en Estados Unidos, y de ahí se iban directamente a Colombia, Argentina, Chile, a Venezuela, para de contar, o si no a Estados Unidos, bueno, o Europa. No había vuelo directo de Puerto Rico, sino tenía que ir. Entonces él prefería ir al aeropuerto más cercano, donde estaba la hermana, vivía la hermana Ilia, gloria al nombre del Señor, y él siempre iba y la visitaba y compartía, glorificado sea Cristo Jesús. Bueno, retomando la idea, la hermana Ilia, ella fue asesinada por su esposo en un ataque de celos, la acuchilló, la mató, gloria al nombre del Señor, y fue terrible para el hermano Gigi, sobre todo mi hermano, para el ministerio, porque la gente dice: ah, pero este hombre siendo un hombre de Dios, y mire, ya, fue terrible, pero el Señor le mostró en visión a él de que ella había partido para el reino de los cielos, o sea, ya no se perdió, o sea, que lo más importante, mi hermano, lo más importante. Al yerno, obviamente, de él lo mandaron a la cárcel. El hermano Gigi Ávila, después de un ayuno largo, él fue a visitarlo a la cárcel, lo abrazó y le perdonó. Creo que ellos tuvieron uno o dos hijos, no me acuerdo bien, pero eran todavía unos muchachos, y el hermano Gigi Ávila se los llevó a los muchachos. Como el papá había acabado en la cárcel, la mamá había partido, había muerto, entonces el hermano Gigi Ávila se los llevó y los crió en Camuy, en Puerto Rico. No sé, hasta ahí no tengo más información de esos muchachos o del muchacho, no sé si son ministros de Dios, no sé qué es la vida de ellos. Glorificado sea Cristo Jesús. Y aquí en el centro está la hermana Doris, ella vive hoy en día. Ella fue la última, ella estuvo muy pendiente del hermano Gigi. Y ella está muy pendiente de la hermana Yeya, que la hermana Yeya ya es una anciana. Glorificado sea Cristo Jesús. Algo, mis hermanos, que quiero hacer claridad. Bueno, mis hermanos, ahora vamos. Mira, aquí está la hermana Noemí. Estas fueron las últimas fotos, ella antes de la partida. Me acuerdo, mis hermanos, que los sábados en la cadena del milagro había un programa que en Colombia empezaba a las 6 de la tarde. Allá en Puerto Rico eran las 7, que se llamaba Campaña por Televisión. Mi hermano, eso era una bendición. Los años, mi hermano, las iglesias iban, ayudaban, llevaban sus grupos musicales, la lectura de la palabra del Señor. Acuérdense que el hermano Gigi no fue pastor, no era el hombre del Señor, y él predicaba. En una de esas campañas por televisión de un día sábado, yo vi predicar a la hermana Noemí en directo. Gran mujer de Dios, glorificado sea Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, mi hermano, vamos a avanzar para no hacernos extensos. Aquí, mi hermano, está nuestro hermano Gille con la hermana Doris. Esto fue, mi hermano, en algún aniversario o en algún cumpleaños del hermano Gille, un grupo de los hermanos que trabajaban allá en la cadena, en el ministerio Cristo Viene, glorificado sea Cristo Jesús. Y aquí está la hermana Doris, gloria al nombre del Señor. Bueno, aquí, mi hermano, en esta foto vamos a ampliarla porque está un poquito rico. Vamos a ampliarla para que quede bien bonita, gloria al nombre del Señor. Aquí en esta foto, mi hermano, está la hermana Noemí, que está aquí a la derecha, está con su hijo, el hermano Miguel. Él es evangelista, gloria al nombre del Señor. Después sigue el hermano Gigi Ávila, y esta es otra hija de la hermana Noemí, o sea, nieta del hermano Gigi. No sé la vida de ella, si ella predica la palabra del Señor. De lo que sí estoy seguro es que el hermano Miguel, él predica la palabra del Señor. Él es un evangelista, gloria al nombre del Señor. Aquí está, mis hermanos, una foto en la cual está, mire, el centro está el hermano Gigi, aquí a la parte derecha está la hermana Doris. Este es el esposo de la hermana Doris, o sea, el yerno del hermano Gigi.
Ese es un hijo de la hermana Doris, o sea, nieto del hermano Gise. No sé qué es de la vida de él, si él predica la palabra o no la predica. La mayoría de familia, descendencia del hermano Gise, no predica la palabra. Del único que estoy seguro que predica la palabra es el hermano Miguel, el nieto, el hijo de la hermana Noemí. Vuelvo y digo, predicador tiene gracia, tiene unción. Bueno, aquí, mis hermanos, tenemos una foto en la cual el Congreso de Puerto Rico le da, condecora al hermano Gise. Aquí él está, mire, mi hermano, sale de la condecoración. Aquí tiene la Biblia y tiene la condecoración. Aquí al lado derecho está nuestra hermana Doris, la hija. Y aquí de blanco está la hija del hermano Joven Raskin, que ella es diputada. O sea, ella es política, ella no ejerce ningún cargo dentro de la iglesia del Señor. Amén. Mire, mis hermanos, aquí está el hermano Gise. Esto es en la cadena del milagro. En la cadena del milagro. Mire, mis hermanos, algo que quiero compartir de esto. El hermano Gise había tenido un programa que se llamaba Cadena del Mediodía. Y aquí en Colombia se veía a las 11 de la mañana. En Puerto Rico eran las 12 del día. Algo así se llamaba Cadena del Mediodía. Si estoy equivocado, mi hermano, bueno, lo del nombre del Señor. Pero un programa. Y en ese programa, mi hermano, uno veía permanentemente a Miguel. Él es Miguel Sánchez Ávila, lo del nombre del Señor. Él lo veía uno, mi hermano, porque él, desde pequeño, él trabajó mucho en la cadena del milagro. Y aquí tenemos al hermano Miguel, lo que está, como es hoy en la actualidad. Creo que en este momento él es evangelista. Él vive en este momento en los Estados Unidos, no en Puerto Rico, vive en los Estados Unidos. Y gloria al nombre del Señor. Y fuera eso, trabaja en la parte secular. No quiere depender de ¿cómo le dijera yo? De que lo mantengan. No, eso, el hombre es recto, eso sí hay que reconocerle. Gloria al nombre del Señor. Ahora que presenté este video el 11 de septiembre, sobre cuál era el entorno familiar del hermano Gise, el entorno familiar muy cercano. Algo, mi hermano, es que es bueno meditar y retomar. Yo tengo de andar en el Evangelio, se lo debo a él. Porque sus libros, todos me los devoré, mi hermano, todos los he leído. Y termino con esto. Cuando yo empecé a tener referencia al hermano Gise Ávila, el Señor me rescató a mí un 24 de octubre de 1976. En enero del año 1977, cuando hubo una convención acá de la misión en la cual yo estaba, en Bucaramanga, pero al mismo tiempo en San Cristóbal, o sea, al lado de Cúcuta, cerquitica, Cúcuta y San Cristóbal son 5 cuadras, sin diferencia. En esa misma época, mi hermano, el hermano Gise Ávila vino a una campaña. Yo no pude ir, mi hermano, por el asunto de trabajo, gloria al nombre del Señor. Bueno, para de contar, gloria al nombre del Señor. Pero mis hermanos, pero los hermanos que fueron, hay muchos que fueron, se fueron para Cúcuta, para San Cristóbal, glorificado sea Cristo Jesús. Mis hermanos, algo que yo noté, que esta gente llegó transformada, llegó cambiada. Fui a ver, gloria al nombre del Señor. Él me prestó ese libro, mi hermano, se lo prestó para que lo lea esta noche. Mi hermano, yo llegué después del culto, empecé a leerlo a las 9 y terminé de leerlo a las casi 3 de la mañana. Mi hermano, y terminé postrado de rodillas llorando. A partir de esa fecha, mi hermano, empecé yo a buscar más, conocer más de este hombre de Dios. Me acuerdo que todos los días desde Venezuela transmitían un programa del hermano Gise Ávila. Esos programas que conocimos nosotros con la música del Éxodo, gloria al nombre del Señor, todo eso. Y lo transmitían desde Venezuela, mis hermanos. Aquí en Colombia, uno, mi hermano, tenía que coger el radio, pegarlo bien a la pared, sacar la antena, mi hermano, y por ahí escucharlo. Y eso, mi hermano, de 6 a 7 de la mañana, eso era un plato que nadie se perdía, mi hermano, porque antes de ir para la escuela dominical, mi hermano, eso era una bendición. Bueno, mis hermanos, tengo muchas cosas más que compartir, pero lo estoy haciendo, ¿por qué, mis hermanos? Porque este video queda en YouTube. Y muchas de las generaciones que no han conocido o que no conocieron en vida al hermano Gise, que no sabe muy poco, o sea, el Evangelio, mi hermano, hay que mirar quiénes fueron los precursores del Evangelio. Las cosas, compartirlas para que la gente se entere, mi hermano, y se afirme más en las cosas de Dios. Mi hermanos, perdone que me haya extendido mucho, mi hermano, pero cuando yo me pongo a hablar de estas cosas me emociono.
Dios le bendiga y Dios le guarde. Y por favor, pasen la voz y compartan este video, este mensaje. Al mismo tiempo, gloria al nombre del Señor, suscríbase a este canal. Si ya están suscritos, les quiero pedir un favor. En la parte de abajo, terminando este video, a la derecha, ahí después queda una campanita, de clic, para que siempre que presente un estreno como hoy, o presente un al vivo como los que hago todos los días, gloria al nombre del Señor, usted sea notificado. Dios le bendiga y le guarde, y les mando un abrazo en el nombre del Señor.